Como presidente de la Comisión de Urbanismo, he realizado un análisis del estado en que se encuentran las calles en el centro cantonal de Girón, con la finalidad que en lo posterior se realice una valoración en kilómetros y disponibilidad económica para su mantenimiento. Comenzando con la calle Bolívar, en el tramo que comprende entre la ferretería Mora hasta la calle Eloy Alfaro, el asfalto está en mal estado. Siguiendo al sur, en el tramo del Colegio Alejandro Andrade Cordero hasta la calle Pacaybamba, lastrado en mal estado. En la calle Pacaybamba está un lastrado en mal estado también, que con el invierno se ha ido lavando, está unos canalones inmensos. En la calle Luis Arce está el lastrado en mal estado, hay unos seques que se ha ido lavando en el invierno. La calle Leopoldo Peñerrera, en el tramo desde la avenida Girón Pasaje hasta la calle Bolívar, el lastrado está en mal estado. La calle 3 de Noviembre, desde la calle Eloy Álvarez hasta la calle Eloy Alfaro, el asfalto está en mal estado, está solo hueco esa calle. En la calle Antonio Flor, desde la calle Eloy Alfaro hasta el final del hospital, los adoquines están saliendo por partes. Y siguiendo más al fondo, hasta las lagunas de oxidación, el lastrado está en mal estado. La calle Wilfrido Álvarez es una calle de retorno que está en mal estado. La calle que va a Chorro Chico también está en mal estado en la parte urbana. En la calle Luis Monsalve Pozo, que es detrás de la escuela 27 de Febrero, desde la Girón Pasaje hasta la calle Bolívar, hay una parte que es lastrada y otra el asfalto, pero que ya se ha salido, no queda casi nada ya. Indico además que los sumideros de agua, con el invierno ha bajado arena, piedras y todo, y están taponados, entonces yo creo que amerita uno que destaparlos para que no haya problema de inundaciones. Con respecto a las calles de este señor alcalde, mi preocupación, y para ver si en el próximo presupuesto ponemos algo o hacemos una programación para irles arreglando poquito a poco y dar un cambio.